Luis Rodríguez, lo vamos a ver hoy participando con esta terna de golondrinas, interviniendo al llamado... haciéndolo de propio pie. Eso nos da tranquilidad. Hay que darle con todo, hay que darle con todo. Viene de ahí la monta. Ahí le tenemos uniendo, sí señores, cortito el todo, da la vuelta y golpea con sus cortos traseros a este jinete. Sentarse, sí señor. Ahí lo estamos viendo salir del llamado rural del rancho más elegante. Ahí está tremendo tomazo por levantamiento, lo mismo haciendo emborocada siempre. Que trae energía, trae galletas, se llama de...
región de aquí los rumbos. Hoy se están presentando, pues este, el grupo de jinetes. Nos vamos con este primero, se trata de Osvaldo Reyes. Lo vamos a ver en este ejemplar, el llamado Regalito. El tubo está listo, ¡vámonos! Ahí se abre la puerta, saliendo este ejemplar. Ahí le agarra, Regalito de Rascón. ¡Oh! Lo lleva dando una tremenda maroma. Así de esa manera termina, venga el aplauso. No se pudo en esta ocasión. Cuestión de iluminaciones pasa a ser preocupación de segundo término. Chele ganas el jinete Miguelillo Reyes. Lo vamos a ver, el viento de Chicago. Todo listo, puerta. Ahí lo tenemos abierto. Agarrándole bonito el cierre, bonita la puerta y ahí está. Bien atorado, bien insertado, bien orientado los lobos. Este ejemplar, el viento de Chicago. Allá anda haciendo mella, allá anda haciendo de las suyas. Todo el jinete. Un ejemplar que empieza ya a mantenerse tranquilo y bajo control. Un jinete que por el contrario logra hacer la engranada de paciencia, dijo Calimán. Y así efectivamente lo ha logrado, se ha logrado mantener este jinete. Lista su bajada con el hermano. Nos dice según. ¡Vámonos! ¡Puerta! El llamado Z71, aquí lo tenemos saliendo, ejemplar de la Rosa de Castilla, el jinete a bordo. El buen Pedro Salinas, ahí está, agarrando de cuerda, agarrando el movimiento, el toro, dice, ahí nos vemos, el jinete también. Venga el aplauso, sí señor. ¡Vuelta! Ahí lo tenemos, y lo va saliendo de manera tremenda, muy pronunciado su trabajo, el llamado comandante del rancho Los Elegantes. Jinete al suelo, no se pudo. El momento, viene la oportunidad, la puerta está de par en par. En un avance largo hay un primer cierre que lleva el jinete al suelo. No lo pudo resistir. Venga el aplauso. Lo valiente. Y el boom, así señor. ¡Puerta! Ahí está saliendo de agarrado. Viene el cierre y le agarra con las puertas de manera potencial. El Paquillo Juárez, el que anda. O al bien muñequito a bordo, sosteniendo la lucha, la pelea que está haciendo muy en serio para este ejemplar. El que estamos viendo, Guerrero Azteca, que aquí luchó, le luchó hasta el final, pero arriba un jinete bien pegajoso, un jinete que sabe perfectamente hacer las cosas y aquí lo está demostrando. En espera que lleguen los lazos, Guerrero Azteca viene queriendo presentar una segunda dosis de trabajo. Pero al final de cuentas se viene recorriendo todo el contrarreto y al pasar por la puerta de partideros le llega un primer paso que es certero y un segundo que también. Vamos a buscar el centro del ruedo, señores lanzadores, y ahí afuera el jinete tiene oportunidad de poder descender con toda la seguridad de vida. Con toda la seguridad cruza la pierna y baja de esa manera recuperando meta. Venga el aplauso para este grande de los Jaipers. El saludito allá para ustedes, su amigo de Estados Unidos. Acérquese con decisión, preparen, apunte fuego. Llegó el lazo bien certero, en los meros cuernos. Ahí está la participación, le cruza la pierna, ya está sumando. Ya está, se sienta en condiciones de seguridad, vamos a tronarnos. La siguiente participación, que es grande y que se le ve de buena manera. Atención, todo está listo y vamos a ver. ¡Puerta! ¡Ahí está! Ahí quedó. Ya se los decíamos. Ponjando, vámonos. La puerta se abre. Ahí está el primer reparo en el cajón. Agárrate bien. Alfredo Suárez. Trabajando fenomenal este ejemplar. ¿Qué se le detiene? Pero cumple ese compromiso grande. El día de hoy ahí anda. Trabajando, sacándole toda la enjundia. Corazón de Texas de gallina. Si se manda. Pierna cruzada. Damos el aplauso. Ya no quiero.
saberlo y gracias a la gente que está cooperando. ¡Vámonos, la puerta se abre! Ahí los tenemos, Arquillo Juárez, cayendo rapidito. Los jueces así lo dicen, así lo decidieron. Hoy un segundo lugar corresponde para la terna de Corcovada. Jinetes de Corcovada, los invitamos para que se reporten. Ustedes hoy su trabajo los hace merecedores a un segundo lugar. Para que se dejen venir rapidito, ahí están. Así tiene este desenlace. Así se llega al momento de cerrar con broche de oro, al momento de concluir una noche que todos reunidos estamos aquí todavía, pues llegando a la culminación misma de lo que es y ha sido pues esta competencia, este jaripeo. Felicidades allá para los jinetes de Corcovada que hoy se adjudicaron segundo lugar. Y bueno, pues vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores, quién se llevan un primer lugar. Primer lugar, señoras, señores, que corresponde para los jinetes de Gran Genal. Los jinetes de Gran Genal se llevan el primer lugar. Los invitamos para que le pasen hoy, se hacen merecedores a la máxima presea, al premio mayor. Primer lugar para estos inquietos chamacos, los jinetes del Gran Genal. De veras los felicitamos, de veras enhorabuena para estos grandes jinetes. Y mira nomás pues estos jinetes con mucha experiencia, jinetes muy dedicados a esto de la monta de toros. Son los jinetes del Gran Genal, señoras, señores, hoy se lleva primer lugar. Vamos a darles fuerte el aplauso para estos inquietos jinetes del Gran Genal. Así de esta manera llegamos al final de esta competencia, llegamos al final de este jaripeo. Agradeciendo de antemano a la comisión organizadora, a la gente que hoy ha hecho posible este evento, de veras le decimos gracias porque hoy estamos ya con esto cerrando, estamos con esto concluyendo. Con esto se concreta hoy la tarde-noche que todos reunidos hemos estado viviendo acá en La Gavia. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, amigos aficionados, quienes todavía se mantienen atentos y alertas. Así se termina, así se concluye, y con esto nos despedimos. Venga un aplauso para todos ellos, organizadores, jinetes, ternas, y todos los que hicieron posible este gran evento. Felicidades, amigos. Hoy nos despedimos de esta manera. ¡Es La Gavia! ¡Sí, señor!